Bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir el paso a paso para realizar esta sencilla puntilla de canastitas. Esta puntilla es de una sola vuelta. El material es hilo cristal y un gancho del número 6. Vamos a comenzar trabajando un espacio de 3 cadenas, medio punto. Enseguida subimos con 3 cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar este macizo de forma inclinada. Cargo mi gancho y aquí mismo voy a trabajar un total de 4. Ya tengo 1, 2, 3 y 4. En este cuarto macizo voy a trabajar un piquito de 3 cadenas, medio punto. Voy a completar con 3 macizos más aquí mismo. 1, 2 y 3. Enseguida giramos a nuestro revés y voy a trabajar 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Medio punto en el otro extremo. Giramos y voy a llenar con 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya que llenamos con los 12 medios puntos, me deslizo al último macizo. Bajamos con 3 cadenas, hago medio punto en la tela de esta forma, trabajamos un espacio de 3 cadenas, medio punto. Y nuevamente volvemos a trabajar una canastita de la misma forma. 3 cadenas. Nuestro macizo de forma inclinada. Y nuevamente un total de 4. Un piquito de 3 cadenas, medio punto. Completamos con 3 macizos más. Nuevamente vamos a girar, trabajamos las 11 cadenas, medio punto en el otro extremo, giramos y llenamos con los 12 medios puntos. Una vez que ya llenamos con los medios puntos,
Nos deslizamos al último macizo. Trabajamos las tres cadenas. Medio punto a la tela. Y volvemos a trabajar un espacio. Y nuevamente trabajamos la siguiente canastita. De esta forma vamos a completar alrededor de toda nuestra servilleta. Una vez que ya trabajamos alrededor, cerramos con medio punto donde iniciamos. Cortamos y aquí tenemos el resultado final de nuestra puntilla. Espero que les haya gustado esta puntilla de canastitas. Si es así, no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Nos vemos en el siguiente video.